Bueno, y aquí estamos de regreso en este almuerzo de negocios, en este lunes 19 de octubre, con nuestra compañera Erika Valenzuela. Así es, y como dijimos que íbamos a hablar del Super Bowl, lo primero es hablar sobre unas declaraciones que dio el CMO tan conocido que nos ha visitado aquí en el país de Burger King, Fernando Machado. Sí. Estuvo dando una conferencia donde le dejó claro al resto de los anunciantes que hoy día nadie está esperando por ver comerciales. Él dice que a menos que sea el Super Bowl o Navidad, nadie está sentado en su casa esperando a que le presenten los comerciales de televisión. Y que cada día es un reto más fuerte para las marcas hacer cosas atrevidas, Sí. que a él no tiene acostumbrado. Y que si no apelan a la emoción de la persona que lo está visualizando, no se va a lograr nada, aunque tengan todo el presupuesto del mundo. Es decir, que realmente es algo que no le gustó a muchos anunciantes, pero también es una realidad, porque es algo que Claro. lo he estado visualizando. Y hablando justamente de lo que él menciona como un momento donde sí se genera tensión, que es el Super Bowl, un anunciante que ha estado constantemente en los últimos 6 años en el Super Bowl dijo que no va este año. Y es Aguacates de México. ¿Cómo? ¡Juepa! Aguacates de México ya anunció que no va a participar en el Super Bowl 2021. Esto es una muy mala señal porque era realmente, yo creo que era el momento que aprovechaba lo que era este grupo de productores de aguacates en México para realizar su gran esfuerzo de publicidad del año. Y que ellos se retiren en este momento Pero de este evento. qué extraño, Erika. Me gustaría ver el tema de las ventas, porque lo que he podido leer es que a los aguacates le ha ido muy bien este año, ¿eh? Digo, yo estoy Sí. hablando a los aguacates desde el punto de vista de ventas regional, México, como gran productor de aguacates. No sé cómo le ha ido a esta empresa, me imagino que bien, pero yo he visto las ventas muy buenas. Exacto, y ese puede ser un motivo, Rafa, porque Que la venta esté necesito, muy buena. exactamente, porque necesito hacer ese esfuerzo en un evento donde ni siquiera está claro si se va a poder realizar o no. Incluso hubo muchos rumores la semana pasada sobre una posible posposición y CBS tuvo que salir a dar declaraciones y decir que eso no se ha hablado todavía, pero hay muchos rumores y como lo hemos conversado, fíjense lo lento que vamos casi. Más de la mitad de octubre, y nada más hemos escuchado como de dos anunciantes. Entonces, van muy lentas las ventas por la preocupación de la posposición de diferentes eventos y que un anunciante tan constante como sea Aguacate de México, que siempre se ha preocupado por impulsar su posicionamiento más que otra cosa, haya salido de lo que oficial de lo que es el Super Bowl en algo que ha tenido presencia durante los últimos 6 años, recordemos eso, que Sí. ha sido constante, ha sido de las marcas que ha sido constante en la presencia del Super Bowl y eso no es una buena señal para lo que va a ser el resto de los anunciantes. Yo creo, y también hay mucha expectativa en general con eso, de que ese precio de inicio de negociación que puso CBS de 5.5 millones de dólares por 30 segundos, va a bajar, porque mientras más se vaya acercando la fecha, más peligra el que ellos vayan asegurando esos espacios. Mientras también no los ayuda que van saliendo, todavía siguen saliendo casos en la NFL de coronavirus, y eso también preocupa a los mismos anunciantes, lo dijimos la semana pasada, que le está afectando no solamente al Super Bowl, sino también a los equipos como marca y también a los mismos atletas como marcas. Entonces, al tú no saber a estas alturas si hay una marca de soda que va a participar, cuántas son las marcas de vehículos que van a participar, que ya lo sabíamos a estas alturas en años anteriores, cuántas marcas de entretenimiento que también han sido los que han estado presentes por lo menos en los últimos 2 años y todavía no sabemos quiénes de ellas han cerrado contrato y que es algo que inclusive le ayuda al mismo CBS para impulsar las ventas, que los demás vean que Fulano aseguró su espacio antes del medio tiempo, después del medio tiempo o al inicio del Super Bowl, etcétera. No hemos sabido nada de eso. Y es Es que porque no entendí la apuesta de ellos, porque es que en una época de pandemia donde los presupuestos de marketing están tan lacerados, tú venir con el precio más caro de la historia de un comercial de 30 segundos,
yo de verdad que lo vi como una idea muy, muy descabellada. Y fíjate que ni siquiera les ayudó la noticia de quiénes van a ser los encargados de producir el medio tiempo y demás, que en años anteriores sí generaba expectativa. A menos que no anuncien artistas ya a participar, que estén asegurados, les va a dar más trabajo cada vez más lo que es la venta de los anuncios para este evento en específico. Tú dijiste entonces algo muy importante, Erika. Ya tú estás anunciando lo de Aguacate que no va. Ellos tienen que generar un impacto con dos nuevos anunciantes que sí anuncien que van, porque si viene una cadena de uno o dos que dicen que no van, eso se puede convertir en un efecto multiplicador en contra del Supertazón. Sí, pero también vayámonos a lo que tenemos al día de hoy. ¿Será eso un síntoma de que va a ser un fracaso en ventas este Super Bowl? Cuidado. Bueno, dice, porque que desde que tú, en medio de este momento, tú lo que tienes que hacer es mandar una señal de seguridad y de confianza. Como anunciante me refiero, ¿no? Entonces, si yo soy Chevrolet y ya yo compré 2 minutos para el Super Bowl, ¿qué es lo que yo hago? Yo lo digo a todo el mundo. Yo compré 2 minutos para el Super Bowl y voy con un anuncio nuevo. Si yo no lo he dicho, porque no lo tengo. Exacto. Y si no lo tengo, Super Bowl no lo ha vendido. Y si Super Bowl no lo ha vendido, hay un problema. Porque eso no es lo normal. Lo normal es que para esta época ya todo está vendido. Y lo que quedan son la pitrafa de los anuncitos que quedan salteados en los peores break comerciales. Y si eso no ha ocurrido, yo creo que pudiéramos estar frente a un fracaso en ventas. Quizá claro, por una muy una mala visión. Quizá por una muy mala visión del canal que lo está comercializando en este año. Que a lo mejor se hizo una idea de que ellos iban a arrollar como quiera, con pandemia o sin pandemia. Y ahora entonces ya están entre la espada y la pared porque ya vendieron una parte de los anuncios y ahora no pueden venir a venderlo a precio de vaca flaca. Lo que así le quedan. Es. Y le va a dar mucho trabajo, como bien decías. Y de nuevo, parece que no es solamente la parte de los anuncios, sino de la producción, porque dijeron quién va a producir. Pero recuerden que en años anteriores, en estas alturas, había rumores, por lo menos, de quiénes iban a ser los artistas. Porque una parte importante es el medio tiempo. Y tampoco hay rumores, porque los mismos artistas se están protegiendo. ¿Cómo va a ser el espectáculo de medio tiempo? ¿Va a ser semipresencial? ¿Va a ser presencial? ¿Va a ser virtual? Y ese tipo de cosas todavía no se han amarrado. Entonces, eso deja inquietos a los anunciantes. Que no haya nada claro por parte de la producción. Entonces, yo creo de verdad que va a ser un reto este año lo que es el Super Bowl desde el punto de vista de publicidad. Que recuerden que también incide en la audiencia que van a tener, que hay tres públicos, que son los que ven el juego, los que ven los comerciales y los que ven el medio tiempo. Entonces, CBS no la tiene fácil. Tiene que cambiar la estrategia para ponerse a vender esos espacios rápido, porque ya vamos más de la mitad de octubre y todavía no hay noticias buenas, sino noticias malas, como el caso de que se haya retirado Aguacate de México de la venta de comprar espacio en el Super Bowl. Cuidado si se... Cuidado, ahora lo voy a complicar. Y mira, no quiero... Antes, déjame decir esto antes de lo otro que voy a decir. Felicitar a nuestro compañero Claudio Irujo, que está de cumpleaños en el día de hoy. Y desearle todo lo mejor, mucha salud, muchas bendiciones. Está llegando a su medio siglo de edad. Una bonita edad. Sí, 50 son bonitos. Suenan hasta rápido, 50. Ya, fuá. Claro. Ya, uno menciona más. Mira, Erika, agradecer. Cuidado, Rafael, y disculpa. Si no, va a pasar como con este torneo de béisbol en la República Dominicana. Que todavía, esta es la hora que no se sabe bien quién va y quién no va. Como que está todo cubierto por un velo de misterio. Y, señores, eso es el 15 de noviembre. Ahí claro mismo. Eso es el 15 de noviembre. Bueno, Erika, darte las gracias. Si ven el reloj, tenemos el tiempo encima. Pero estamos muy. Así que agradecer a Erika Valenzuela, el agradecimiento a... Necesitamos unos minutos más para quedarnos en YouTube. No sé. Está bien. Está bien, Erika ya completa su agenda del día de hoy. Gracias al público de YouTube que nos ha seguido.
y agradecer a la Asociación La Nacional y agradecer a Centro Cuesta Nacional. Nos despedimos. Mañana nos unimos en otro almuerzo de negocios a partir de la una. Bye, bye. Bien, soy Rafael Fernández de Almuerzo de Negocios y te invitamos a visualizar todos nuestros contenidos en nuestro canal. Recuerda suscribirte, darle a la campanita para recibir las notificaciones de todo lo que realizamos dentro y fuera de cabina.